Pues por nuestra parte, nada más. Darle las gracias. ¿Qué por la parte que la quieras aprovechar? Bueno, nuestra parte un aplauso por la. Bueno. Pues por nuestra parte, muchas gracias, ¿vale? Como decía al principio, sobre todo porque un sábado aquí, que estamos en agosto, y bueno, apetecemos más ir a la playa que venir a un taller de cocina, ¿no? Vale, gracias al Ayuntamiento de Mazo, nada, gracias a todos los miembros del mercado que nos han brindado el producto, que al final, pues, de muy buen agrado nos han acogido, como digamos esta mañana, con el corre-corre, la niña de las sales, ¿eh? Y bueno, que al final lo importante es que el mercadillo pues, tenga vida, que nosotros somos los que damos vida al mercadillo, ¿vale? Si venimos a comprar, yo no tengo nada en contra de una gran superficie, mucho menos, pero tampoco tengo nada a favor, ¿vale? Entonces, como soy de aquí, pues, prefiero ir a comprar al lado de casa donde puedo tener el producto más fresco, más cercano, ayudo al compañero que está curando en la finca. Vale, y yo si puedo pues se lo transformo. Además, nosotros estamos siempre en constante información con un agricultor o con un ganadero, ¿sabes? Siempre te dice, oye, pues mira, tengo el cochino negro este que es bueno para esto. Y uno te dice, bien, yo no me esto bueno para aquello. ¿Se las pruebas? Bien, pues sí, pues no, pues vale, y con el agricultor pasa lo mismo. Vale. Incluso tú a veces le podemos decir, oye, si tú me plantaras tal cosa, yo te lo planto. Con cariño, con un montón de mimos, ¿sabes? Lo cual. El mercadillo está para eso, ¿no? Para acudir y tener los productos, además, en temporada y sobre todo mejores y más baratos. ¿Vale? Así que nada, por mi parte y por la de Esther, nada más, muchas gracias y espero que los otros vean en algún día. ¿Vale?